Un intenso trabajo realizó durante el fin de semana largo el servicio médico legal, los que lograron identificar a las 6 víctimas del accidente aéreo de Puerto Montt ocurrido el martes pasado. Junto con ello, las muestras de ADN permitieron la entrega de los restos a sus familiares, los cuales han sido velados y sepultados durante toda la jornada en diferentes puntos de la región. Considerando además que afortunadamente dentro de la tragedia quedaron restos sanguíneos también al interior de los cuerpos, que estaban todos carbonizados. Al estar carbonizados, al no estar las huellas dactilares, eso implicaba que tenía que identificarse científicamente a la persona a través del examen de ADN. Y debido a que había aún sangre al interior del cuerpo y por lo tanto no se tuvo que concurrir a un ADN mitocondrial utilizando la médula que hay en el interior de los huesos, sino que hubo sangre, esto facilitó y permitió que con mayor rapidez se identificaran los cuerpos. En el caso de la única víctima femenina identificada como Cecilia Méndez, por no tener familiares directos en el país, se debió realizar un proceso de análisis a través de su placa dental, lo que permitió conocer a quién correspondía el cadáver. Un éxito científico en el sentido que la mujer fue identificada gracias a sus rastros a la ficha odontológica. El Servicio Médico Legal de Puerto Montt desde hace 6 meses cuenta con el perito científico que permite determinar precisamente la identificación de las personas a través de las huellas que quedan en los dientes, y eso, la mayor complejidad es encontrar la ficha odontológica de las personas. ¿Por qué hablo de esta situación? Debido a que la mujer, ella no tiene padres ni hijos aquí en Chile, tiene hermanos que están en Europa y por lo tanto igual se pudo identificar, y también en un tiempo bastante breve, podríamos decir, considerando la experiencia o la historia que tiene el Servicio Médico Legal en cuanto a identificación de personas de acuerdo al ADN. El caso del cuerpo de Cecilia Méndez es la única víctima que aún permanece en dependencias del SML a la espera de ser retirado, lo que se debería concretar durante la próxima semana. Ya se han entregado 5 de los 6 cuerpos, estamos esperando a que llegue una hermana desde España de la persona de sexo femenino que falleció en el accidente aéreo. Y bueno, pero ojo, el tiempo récord se produjo gracias a que también hubo, aparte de la coordinación, a que también hubo esta circunstancia de que se encontró sangre al interior de los cuerpos que permitió determinar con mayor rapidez la identificación de los cuerpos. Es así como poco a poco se comienza a cerrar el ciclo en torno a las víctimas de la lamentable tragedia aérea que ocurrió en Puerto Montt, pero impactó a todo el país, mientras aún se realizan una serie de pericias por parte de los especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.